Rafael. Lorena. Julio. Rafael. 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 Bien. Bueno, vamos a caminar un aproximado de ¿cuántos kilómetros? No, ni siquiera. Son 200, 300 metros, lo mucho. Si anda en buena forma, ya tendrá unos 8, 10 minutos. Perfecto. Y después surcaremos los cielos en parapente. Comenzamos la aventura subiendo hasta la cima de esta pequeña montaña. Atravesando terreno agreste y con el peso del parapente sobre nuestra espalda, nos abrimos paso entre la maleza. La tarea no es muy sencilla, pero las ganas de volar nos impulsan a seguir adelante. Al llegar a la cima, observamos un hermoso panorama del lago de Ilopango. Y sin perder más tiempo, comenzamos a preparar el parapente para nuestro despegue. Este, sin duda, es un deporte muy técnico, que no puede practicarse sin experiencia. Quienes disfrutan del parapente lo practican con prudencia y conocen muy bien cuáles son sus posibilidades y límites. Estamos a punto de comenzar el primer vuelo en parapente, pero para todas aquellas personas que no conocen sobre este deporte, Julio, en palabras básicas y sencillas, ¿cómo lo podríamos describir? Bueno, es un planeador ligero sin ninguna estructura rígida, simplemente es un trapito, volar libre como un pájaro. ¿Cuál es la dinámica del vuelo? ¿Qué debe saber toda persona que practica el deporte? Bueno, ahorita usted va como pasajero, entonces no es necesario saber nada del deporte, puede completamente ser principiante, nosotros nos encargamos de todo, solo le damos un par de indicaciones básicas al principio. ¿Aspectos toman en cuenta, es decir, el viento, las condiciones del clima, qué más? La velocidad del viento y la dirección del viento es de lo más importante, también vemos que no hay ninguna nube, gris, ninguna señal de lluvia, que amenace, eso puede ser incrementarse si no volamos. De ahí que el viento no esté muy fuerte también o muy flojo, pero este lugar es bastante sano, es bastante consistente, tenemos viento lunar de frente, es un vuelo bien placentero sin mucha turbulencia. Y el lugar pues lo conocemos, se presta para poder sorear, le llamamos nosotros un rato, volar como los pájaros, aquellos pájaros de allá, por ahí vamos a andar. Y se va a sentar una vez estemos 100 metros ya volando, no se me vayan a sentar antes porque puede ser un poquito de obstáculo para el mismo piloto. Con estas indicaciones, ya estamos listos para disfrutar del parapente. Más adelante, los detalles de este vuelo, lleno de adrenalina y bellos paisajes.